Yo creo que es importante comenzar primero que todo hablando de en qué consiste el proyecto, que es un proyecto que tiene como objetivo modificar el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de la ejecución de las sentencias penales en los casos de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años bajo su cuidado, y consideramos en términos generales que es sumamente importante que se apruebe este proyecto para el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito, y además porque va a tener un impacto concreto en la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Y es importante también hacer memoria respecto de cuál fue la situación que dio origen a la tramitación de este proyecto, que es el caso que ocurrió en el año 2016, en octubre, una situación que padeció doña Lorenza Cayuán, una mujer mapuche embarazada que se encontraba privada de libertad y que al momento de su parto fue obligada a parir engrillada de uno de sus pies y bajo la presencia de oficiales de gendarmería varones. Y esto puso de relieve una situación de suma gravedad que enfrentan las mujeres privadas de libertad y la interseccionalidad también de la discriminación contra las mujeres en nuestro país. Y además sabemos que esta situación no es un caso aislado, y la opinión pública sí lo tiene bastante claro porque tuvimos conocimiento en el mes de enero de este año de una situación ocurrida en la Navidad del año 2022 en que una mujer en la cárcel de San Miguel fue obligada a parir en los pasillos de la cárcel porque no fue atendida a tiempo y que incluso dio lugar a una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por torturas en su contra. Y nos habla además de una situación generalizada que ocurre en los recintos penitenciarios de nuestro país que no tienen la preparación ni las condiciones para dar una adecuada cobertura a las necesidades de las mujeres que se encuentran internas en ella. Y volviendo al origen del proyecto, en enero del año 2017 se ingresa el proyecto llamado Ley Sayén, en cuya preparación participó Corporación Humanas, donde yo trabajo, y además Lea Sur y ONG En Marcha. En términos generales, lo que busca abordar el proyecto, al menos parcialmente, es el impacto diferenciado que tiene la privación de libertad para las mujeres, en especial, en este caso, para las mujeres embarazadas o que tienen hijos o hijas menores de edad dentro de la cárcel, y asimismo las obligaciones y los estándares internacionales en materia de derechos humanos vigentes actualmente, enfrentando de esta manera las graves consecuencias que tiene para los niños y las niñas la privación de libertad en sus primeros años de vida, y recogiendo las normas nacionales y obligaciones internacionales en materia de protección de derechos de las niñas y los niños. Cuando hablamos de esta normativa, por una parte, de disposiciones generales en tratados internacionales, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en conjunto tienen normas que reconocen y garantizan derechos a las mujeres embarazadas en el parto y posterior a este, con las consecuentes obligaciones que tienen los estados respecto de estas situaciones, y además reglas específicas respecto de las personas privadas de libertad, como las reglas de Van Gogh. Y estas son muy importantes porque, entre otras cosas, mandatan a los estados a elaborar medidas que sean opcionales y alternativas a la prisión preventiva y a la prisión como condena, especialmente para las mujeres que incurren en situaciones delictivas, teniendo presente, y esto lo señala expresamente, el historial de victimización de muchas de ellas previo a la ocurrencia de los hechos y las responsabilidades de cuidado que éstas tienen respecto de otras personas. Y además, en el caso concreto en nuestro país, hay diversos órganos encargados de la ejecución de los tratados internacionales de derechos humanos que vienen a supervisar y que no, en visitas a nuestro país en distintos años, en el año 2018, 2014, 2016, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer, el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y el Comité contra la Tortura, que han visitado nuestro país, han visitado centros penitenciarios que reciben internas mujeres y han llamado la atención, por una parte, de vulneraciones de derechos de las mujeres privadas de libertad, pero además han manifestado la preocupación generalizada respecto de la excesiva aplicación que tiene la prisión preventiva respecto de las mujeres, y en este sentido sugieren que nuestro país adopte los mandatos de las reglas de Bangkok en orden a
modificar esta situación desde el ámbito legislativo, pero también desde la resolución de los tribunales. Y en definitiva, como señalaba al principio, consideramos que este proyecto es muy valioso en la medida que, por una parte, permite la concreción de estos mandatos, pero a la vez tiene un impacto muy concreto en la vida de las mujeres, las niñas y los niños. En general, lo que se habla respecto del derecho o cómo podemos caracterizar al derecho en general como construcción humana es que es una institución androcéntrica tanto en su origen como en su contenido. Esto quiere decir que es una institución que ha sido creada por hombres y que además considera como el universal a los hombres y por lo tanto no considera el impacto diferenciado que las normas pueden tener en la diversidad de los sujetos de una sociedad y por cierto, en el caso del enfoque de género, el impacto diferenciado de las normas en la vida de las mujeres considerando su realidad concreta y sus derechos humanos. Esto mismo que ocurre al nivel del derecho en general y de la legislación también se traduce en las políticas públicas y las penitenciarias en general o en particular, porque debajo de esta apariencia de neutralidad que observamos en las políticas públicas y en el derecho, lo que se esconde realmente es la invisibilización de las necesidades y derechos de las mujeres, por lo que en definitiva no se abordan, o al menos no se abordan adecuadamente, y esto redunda en la práctica y en definitiva en una vulneración de los derechos de las mujeres. En la realidad penitenciaria esto tiene consecuencias que van desde cuestiones muy concretas, cotidianas, materiales, como lo inadecuada que es la infraestructura para recibir a las mujeres privadas de libertad, tanto en general como en particular para las mujeres embarazadas o que tienen hijas o hijos, la carencia de productos de gestión menstrual, hasta cuestiones que ponen en peligro la vida, como la falta de acceso a exámenes de salud preventiva, o lo que ya mencionamos como la insuficiencia del sistema para proveer a las mujeres embarazadas condiciones mínimas para que estos embarazos se lleven a cabo de una manera saludable y segura. Ahora, en materia de cumplimiento de penas, es fundamental incorporar tanto en la legislación como en las decisiones de la justicia penal y también en las decisiones administrativas que se adoptan, un enfoque que permita visibilizar y erradicar los estereotipos y sesgos de género que operan respecto de las mujeres privadas de libertad. Porque en definitiva hay una estigmatización general respecto de lo que significa en nuestra sociedad ser una persona privada de libertad. Y en el caso de las mujeres se suman otras estigmatizaciones que tienen que ver precisamente con los roles que socialmente les han sido asignados. Y esto genera muy usualmente una situación de exclusión, de desprotección de los derechos de las mujeres privadas de libertad que se complejizan en su caso porque existe una discriminación estructural que las afecta y se invisibiliza este tipo de vulneraciones. Y además porque la infracción de la ley penal, en el caso principalmente o específicamente de las mujeres madres, tienen que ver también con una estigmatización en su ser madre. Y ya no es solo una mala mujer que desafía patrones patriarcales al momento de delinquir, sino además una mala madre porque lo hace poniendo en peligro o en una situación de vulneración supuestamente a este hijo o hija. Y por lo tanto es importante considerar todas estas circunstancias al momento de tomar decisiones y, por cierto, al momento de tomar decisiones legislativas que en definitiva nos permitan avanzar como país hacia la concreción de normas que sean el reflejo de los estándares internacionales y que resguarden debidamente los derechos de las mujeres y en este caso de los niños y las niñas. Desde el momento en que se ingresó el proyecto a la Cámara en el año 2017 hasta ahora ha sufrido varias modificaciones que en general son bastante positivas en términos de concretar y hacer más aplicable las normas que se están proponiendo. Pero la mejora que nosotras observamos tiene que ver con volver a lo que establece el proyecto de ley en su formulación inicial, que pone el límite de edad de los hijos e hijas para acceder a la sustitución de la prisión preventiva o a la sustitución de la pena en los 3 años de edad de los hijos e hijas. Y eso es importante porque en la tramitación que se le ha dado, esta edad se rebajó a los 2 años. Y la idea es que sea lo más expansiva posible en términos de el resguardo y el interés superior de los niños y niñas. Y en ese sentido es que está
plasmada esa edad en el proyecto inicial, porque consideramos que es la formulación necesaria para que sea ampliamente aplicable en este momento de la vida y el desarrollo de todas las personas que están crítico para la adultez. Y por lo tanto esperamos que se pueda revertir esta situación y que el límite de edad vuelva a ser los 3 años y no los 2 años como se rebajó. Señalar que consideramos que el proyecto, tal como está formulado, se torna particularmente relevante en este momento a la luz de la actual agenda legislativa que busca abordar situaciones de seguridad y nos damos cuenta que se abordan estas situaciones de seguridad desde un punto de vista eminentemente punitivo. Es decir, hasta la actualidad lo que vemos son proyectos que en general buscan aumentar penas o criminalizar ciertas situaciones que hasta el momento no están tipificadas como delito, y esto muy probablemente va a tener un impacto en el aumento de la población penal. Esto puede ser particularmente grave en la situación de las mujeres privadas de libertad, considerando el impacto diferenciado que ya comentábamos sobre la vida de las mujeres en la cárcel, y en las condiciones de hacinamiento que sufren las mujeres privadas de libertad embarazadas, de las que ya hemos dado cuenta con casos concretos. Sabemos que las áreas de maternidad actualmente no dan abasto para acoger adecuadamente a las mujeres que requieren acceder a ellas, con las consecuentes impacto para su salud física y para su salud mental. Y esta situación podemos avizorar que pudiera agudizarse y agravarse con la aprobación de leyes que aumentan penas y criminalizan nuevas situaciones. Por eso pensamos que es necesario, por una parte, avanzar en este proyecto de ley que permita dar un abordaje apropiado a una situación que es de la mayor gravedad, que puede agudizarse en razón de esta agenda, y además observar desde una perspectiva de género y de derechos humanos los demás proyectos de ley que están relacionados con seguridad. Para tener a la vista, por una parte, las consecuencias negativas que esto puedan tener en la vida de las personas y en sus derechos, y además el real impacto positivo que eventualmente pudieran tener en lo concreto para abordar el fenómeno de la seguridad humana, y por lo tanto requiere una revisión con mayor profundidad, y además la aprobación de este proyecto pudiera ser una forma de morigerar los efectos sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en razón de esta agenda.